atravesar esas restricciones como una forma de determinación urbana sui generis, ¿no? Que aliene respecto de los una serie de clichés o de formas más establecidas de cómo pensar la organización. Así que es un poco en ese sentido, a través de la protocolización, como superrural piensa lo rural como una forma urbana en potencia, ¿no? O alternativa a los procesos tradicionales de urbanización. Sí. Hola. Un poco me parece que es una variante de lo que acaba de comentar Ciro. A mí me gustaría ver cómo lo de su programa como un territorio no de alternancia o alternativo a, sino más como un problema de intensificación de, ¿no? En ese sentido, me parece que es como tiene que ver con la construcción de un territorio de oportunidad y de oportunismo que tiene una correspondencia como una especie de ideología en el trasfondo de encontrar o de buscar siempre oportunidades arquitectónicas en cualquier situación, ¿no? Entonces, lo superrural se convierte en fértil en el sentido de que tiene como una latencia arquitectónica quizás no tan explorada como otros territorios. Yo no creo que se plantee como una alternativa a lo urbano o a lo rural. Se plantea más como un territorio particular de lo virtual con mucha potencia para intensificarse de cierta manera.